a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Franz, ¿qué tal hermano? Buenas tardes, estamos en este martes, ya 30 de noviembre, ¿cómo está todo lo tuyo por ahí? Gracias a Dios, todo muy, muy bien. Aquí con mucho frío, está terrible frío para mí. Para mi lugar, porque aquí casi siempre es caliente, cuando yo te hablo de 15 grados y, y ya para mí es frío. Yo sé que ya es otra cosa, pero todo muy bien, gracias a Dios. Es parte del tiempo, parte de lo que tenemos que vivir y parte de lo que nos vamos acomodando. Y bueno, bendito sea Dios por el tiempo, por la lluvia, por el sol, por todo lo que nos regala. Y bueno, ¿cómo estás tú, Franco? La verdad que muy bien, muy bien. Eh, bueno, iniciando hoy con un, un tema muy, muy, eh, muy de moda. No sé cómo será en Costa Rica, cómo será en otros países. Pero la verdad que, que aquí, en, en la localidad en la que vivo, en la región, es un tema que está muy de moda en, en hermanos cristianos. Entonces, eh, creo que es, es interesante que podamos ir abordándolo como para, para poder arrojar un poquito de luz sobre esto que la verdad que se desconoce, se desconoce mucho. Suena muy lindo, Franz, suena muy lindo. Eh, yo he hablado He investigado bastante, hace bastante tiempo que vengo investigando de esto y he hablado con muchas personas eh, que lo practican y que hablan maravillas de, de esta práctica. ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar en, en un ratito de ver eh, de, de qué se trata, ¿eh? Eh, a ver si es tan, tan, tan bueno como lo presentan. ¿no? ¿Te parece que hagamos, Franz, una oración el martes pasado? Eh, la hice yo, así que eh, lógicamente que ahora te tocaría a ti, hacemos la oración inicial y nos metemos de lleno en un curso de milagros. Vos que estás ahí del otro lado, no te vayas, quédate porque es necesario conocer eh, acerca de esta práctica eh, que se está presentando en todos los países. Así, pues bueno, vámonos de inmediato, nos ponemos en la presencia de nuestro Señor invocando su precioso, su precioso ser, como nos acostumbramos con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Y Señor, te damos gracias. Amén. Primero que nada y sobre todo te damos gracias, porque estás en nuestra vida, porque nos permites compartir aquí, Señor, porque, porque siempre nos acompañas en cada momento de nuestra vida. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias. Porque tu misericordia y tu amor sobrepasan cualquier límite, sobrepasan cualquier incluso parte del entendimiento humano. Tú eres grande y poderoso, pero nos amas con amor eterno. Gracias, mi Señor. Hoy estamos tratando de llevar tu palabra a través de las redes sociales, Señor. Porque es tu palabra, porque tú nos lo mandaste a través de, 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 ese, de esa misión de Mateo 28, 19, ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y Señor, pues una manera de predicar el Evangelio es de hacerte conocer a ti. Hoy queremos que tu Santo Espíritu nos ilumine, que tu Santo Espíritu esté a través de, de nosotros, de Franco y de mí. Como herramientas tuyas, pero también a través de aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales, a través de aquellos que nos puedan ayudar con sus aportes, sus comentarios, sus observaciones, para darnos cuenta de que el reino de Dios va más allá de, de un simple hay que amar a Dios y eso es todo, ¿no? Amar a Dios significa mucho más. Por eso, Señor, queremos ser barro en tus manos, queremos ser tus herramientas para poder anunciar tu mensaje. Queremos en este día, Señor, hoy aquí en mi país ha habido eh, algunas inundaciones, algunos problemas en diversos lugares, pues por toda esa gente que está sufriendo, para que el Señor pueda encontrar a través de los hijos tuyos, de los cristianos, de los verdaderos católicos, la, la resolución a sus problemas. Que no sea un Señor que pedimos por ellos, no, que hagamos algo más y podamos colaborar. Te pedimos Señor también por las familias más necesitadas que este momento de lluvia y de frío están pasando verdaderas calamidades. Pero Señor, que puedas abrir el corazón de las personas para que podamos calentar por lo menos un poco su cuerpo y su alma. Bendito seas por las familias, por los que sufren, por los que lloran y también Señor por los que están alegres para que su alegría sea a través de ti, Señor, de tu misericordia. No una falsa alegría que hay en el mundo, sino la verdadera alegría que se encuentra aquí. Señor, mi Dios, estamos en tus manos y sabemos y decimos que se haga tu voluntad, tal cual dijo Cristo, tal cual dijo María. Amén. Franco, ¿querés agregar algo? Sí, eh, Señor, te pido, te pedimos especialmente por aquellas personas que están en el error y no lo saben, por aquellas personas que, que quieren hacer el bien y, y, en, y están llevando eh, un mensaje equivocado, que, que puedas tú, eh, Señor, abrir los ojos, abrir sus oídos para que puedan ver y escuchar la verdad ¿eh? y así eh, puedan alcanzar la santidad. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Franz, eh, bueno, vamos a hablar de un curso de milagros. Esto, Franz, es una, una práctica, te decía al inicio, que, que llega a nuestros países con un objetivo claro, concreto pero que a la gente le cuesta muchísimo ver. El objetivo es borrar la fe de las personas. Y me dirá, pero Franco, ¿qué estás diciendo? Sí, el objetivo es ese. ¿Eh? Pero, a ver, se presenta como algo muy bonito, una práctica sana, eh, una propuesta que está relacionada con el amor y con el perdón, parece tener bases cristianas, fundamentos cristianos, ¿eh? pero pero en realidad el objetivo de, de, de este curso que se propone en, en estos en esta serie de libros el, el objetivo pero, final es cambiar la mentalidad de las personas, ¿sí, Frank, Franco, Perdona, es que es que me estoy riendo hace rato y, y espero que no me malinterpretes mm. primero que nada es que eh, yo quisiera precisamente empezar por ahí porque es un curso de milagros, o sea, están impartiendo cursos para poder hacer milagros o para que podamos recibir un milagro. Esa es el, la impresión que queda dentro de mí. Y yo no sé si me estoy adelantando a, a, a lo que vos traes para compartirnos, pero eh, siento eso, por lo menos cuando me hablaste, Fran hablemos del curso de milagros. Bueno, yo empecé a averiguar y, y tengo ya algún criterio a mano. Pero me queda eso en la cabeza. Eh, es un curso para hacer milagros, entonces yo, en el nombre de Jesús, por el curso que hice en aquel lado, ordeno que se hagan milagro, ¿Qué, es? Ah, ¿qué, ¿qué es, es? ¿Qué es? es Bueno, Ajá. primero va, vamos, vamos, vamos por parte. Eh, vamos por parte. Nos vamos a meter de lleno en eso. Pero decirle a la poquita gente que está ahí del otro lado mirando y que va a mirar esto a través de, de los, del paso de los días, de los meses y de los años. Decirle a esa persona que nosotros esto lo hacemos, lo enseñamos, esto que vamos a hablar hoy, a los cristianos. O sea, si no sos cristiano, no te sientas tocado, no va para vos. O sea, esto va para los cristianos que en su bautismo, eh, ya sea su papá y su mamá, si eran criaturas, o si eras una persona adulta mayor y le dijiste sí al Señor, diste tu palabra de fidelidad eh, a la fe, a, a un Dios que es trinitario, eh, a un redentor que es Jesucristo, eh, Hijo de Dios Padre. Eh, entonces, eh, eso primero. Eh. Segundo, hay muchas personas que están haciendo esto y otras prácticas de la nueva era, otras prácticas no cristianas. Que lo están haciendo no por maldad, no por mala intención, sino que lo hacen queriendo llevar el bien. Ya lo hemos visto, Franz, recordarás, eh, hicimos una entrevista con esta hermana chilena. Eh, Karina. Karina. ¿Lo recordás vos? ¿Qué dijo claro, ella? Claro, claro. Ella dijo, yo creía que estaba haciendo el bien. Yo quería hacer el bien. Pero... Eh, Claro, lo, lo estaba llevando algo que en realidad se vendía como que hacía el bien, pero en, en la profundidad y adentro todo era malo. ¿eh? Malo, la persona lo desconoce. Entonces, hay muchos católicos, muchos cristianos que practican un curso de milagros, que se compraron el librito, de hecho, hay, hay muchas personas que hasta, eh, hasta, hasta van a aprender de esto y, y claro empieza, empieza a ver esa dualidad interior, ¿no? La fe que le enseñaron sus padres, la fe de la iglesia y esto que se presenta ahora co con un montón de flores, un montón de luces, eh, totalmente decorado, eh, ornamentado, ¿por qué? Porque vas a encontrar, Franz, en esto... Toda una, una doctrina, porque en definitiva es una doctrina, es una manera, una, una enseñanza, eh, una propuesta que hacen, que está relacionada, como te decía en el inicio, con el amor y el perdón. Entonces uno lo toma y dice, ah, bueno, pero esto es cristiano, porque Dios habla de, de el mundo habla de, 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 me lo hiciste, te lo hago. O sea, ojo por ojo y diente por diente. Pero, pero Dios, ama, eh, Dios habla de otra cosa, amor y perdón. ¿No? Hay que perdonar, hay que ser misericordiosos como el Padre, perfectos en, en la misericordia y en el amor. Entonces uno lo compra muchas veces por eso, por decir, acá no puede haber algo malo si estamos hablando de amor y perdón. No puede haber algo malo. Pero el tema es que dentro de eso hay muchísimo veneno. ¿Eh? Esto es como, como cuando querés cazar una, una rata en tu casa... No sé cómo se le, llama, se le llamará un roedor, vamos a ponerle el nombre técnico. Está bien, rata, ratón, está igual. Bien, un ratón, una rata, la querés cazar y, y, y ponés una eh, comida, comida buena, que no le va a hacer nada. Pero adentro hay un poquito de veneno, para que ese poquito de veneno sea el que termine matándose a, a ese roedor. En este caso, con esto pasa lo mismo, por eso les pido, antes de que se enojen, antes de que empiecen a comentar. Eh, eh, enojados por, por lo que estamos diciendo eh, al menos permítanse un ratito de tiempo para escuchar, para discernir y mientras tanto, si tienen alguna duda también eh, escribirla, hacerla ¿no? y comentarla eh, ¿qué, ¿cuál es el veneno que hay dentro de esto, Franz? hay todo un pensamiento que no es cristiano que se presenta como cristiano, pero que no es cristiano, que, que es panteísta, o sea, que es eh, no, no, un, no un dios trinitario, sino eh, un conjunto de cosas pues que ahora vamos a ver, que en parte es gnosticista, el gnosticismo viene desde los inicios de, de, de la era cristiana, y sí. todo esto no es compatible con nuestra fe. Entonces, eso es lo primero. En todo esto que te acabo de decir, vos que estás del otro lado me podrás decir, a ver, Franco, pero no dijiste nada. Estás diciendo que no, que sí, que no, pero en todo esto, en realidad, todavía no dijiste nada. Bueno, vamos despacio porque hay mucho para compartir. No, no, y te estoy escuchando, Franco. Este, mira, me, me, me hablan aquí al privado. Perdona que te interrumpa. Sí. Eh, eh, no ha sido nuestra intención meter comerciales, pero a veces tenemos que meterlo. Simplemente quiero dejar en, en, en el aire que para, para este mes de diciembre que empieza este, vamos a tener un retiro, un retiro virtual. Las fechas entre el 18 y el 23 de diciembre, amigos, hermanos, ustedes que, que tal vez hace tiempo no tienen la posibilidad de un retiro porque eh, la pandemia lo ha, lo ha venido eh, posponiendo porque no hay manera en tus parroquias, en nuestras iglesias, etc. Les invitamos desde ya. Estén atentos porque ya casi viene. Y perdone, Franco, pero son órdenes de jefe y tenía que interrumpirte. Me parece. Sí. No, no, me parece genial porque, porque de hecho es algo que se está preparando, gestando, muy, muy, muy bonito, que, que sería muy bueno que lo vivamos todos. Y al final ah, del programa vuelve a repetirlo. Me, ah. per, perfecto. Okay. Eh, a ver, algo, algo que, que me parece que tenemos que decir. Miren, yo hace, debe ser unos dos o tres años, en mi canal personal eh, de YouTube grabé un video sobre esto, alertando sobre esto acá. No, no, no vayan para, para. porque los mando a ir, pero si quieren búsquenlo y fíjense los comentarios de cristianos, cristianos, ¿eh? católicos. Y, y, ¿Y por qué digo esto? Porque yo no, no es que recibo el mensaje y, y me quedo quietito. Siempre trato como de, de, de poner un poco de luz a la persona y, y. Entonces, los voy como indagando. Estos mensajes de cristianos, muy enojados por lo que yo digo muchísimos mensajes enojadísimos ahora yo siempre hago el mismo el mismo discernimiento y el mismo análisis que los invito a ustedes que están del otro lado a hacerlo me parece que es eh, fundamental yo siempre les pregunto a ellos no porque siempre me atacan entonces digo a ver esto UCDM un curso de milagros te hizo mejor persona la respuesta Franz es siempre sí lógicamente sí 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 porque yo antes era y ahora soy perfecto. Segunda pregunta que le suelo hacer: ¿un curso de milagros te hizo creer más en Dios? Y ahí viene sí, ni hablar, sí sí sí, la verdad que sí, porque porque sí, porque el amor, el perdón parece hasta ahí buenísimo. La tercera pregunta siempre quedan ya eh, Ahí viene el caos. Porque la tercera pregunta siempre les digo, un curso de milagros, ¿te acercó más a la iglesia? O sea, vos eras una persona que vive en el mundo, a lo mejor que estaba en muchas cosas, leíste este libro, entendiste lo que es el amor y el perdón. Uno puede decir, bueno, entendió el concepto de la dimensión espiritual y por lo tanto eh, la necesidad que los cristianos tenemos de la iglesia, de los sacramentos. Cuando pregunto eso, la respuesta es siempre no. Desde que conocí UCDM, un curso de milagros, ya no es necesario ir a la iglesia. Y ahí es donde aparece, aparece directamente ese veneno que estaba escondido en todo esto que es aparentemente maravilloso, majestuoso. Y aparece ahí robando, ¿eh? quitando la, la fe, borrando la necesidad de la iglesia. Ya no, ya no necesito de sacramentos, ya no necesito de la iglesia. Y es ¿Eh? que me, me llama la atención esa respuesta. Yo esperaba eh, algo un poquito diferente, porque en estos días se me han metido algunos hermanos no católicos. A, a, a mis publicaciones personales y, y cuando yo les hablo de la iglesia dicen no no yo solamente estoy bien eh, eh, yo mi relación con dios es suficiente es yo leo la biblia y la biblia es dios. y dios entonces ahora que ese es eso pues hasta aparecieron hermano no católico ahora ahí no va. sé si, si, si hay paras o, o continúas preguntando no no a ver eh, muchas veces bueno después se arman eh, la gente es como que se, se enoja, sí, sí, sí. medio que te maldice y se va. Entonces, donde uno se queda pensando y preguntando: amor, perdón, ¿a, a, eh, en qué balanza lo pusieron, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que aprendieron? Pero no importa. Eh, uno entiende también que en, a lo mejor en momentos de impotencia la gente dice lo que no, no, no debiera decir. Pero normalmente me animo, me atrevo a hacer una última pregunta. Y esta última pregunta, y si no me creen, van a mi canal. Y miran ese video, se llama Un Curso de Milagros, y van a ver los comentarios. La última pregunta que hago siempre es, un curso de milagros, si, si, si aprendiste a vivir la dimensión del Espíritu, entiendo que te acercó con mayor amor a la Eucaristía, ¿no? Y ahí es donde se siente Franz, se palpita, se ve un silencio, ya no hay respuesta. Está clarísimo. No, ya no necesito. ¿Por qué? Porque un curso de milagros me metió otra idea, otra doctrina, otra manera de vivir la fe, una fe completamente distinta. Y eh, claro, ya no necesito, como decía recién, de la Iglesia y ya no necesito eh, tampoco de la Eucaristía. Eso es triste, triste y no sé. Sabe... Me da, me da la impresión no sé algunas otras también hermanos eh, no sé, que, que hablan de, de no sé, qué te digo se me viene a la mente así los, los hermanos mormones con su bueno, ahí de ahí, 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 vamos, ahí vamos a ir Franz eh, si, okay. si me da un segundo vamos a... Perfecto. me sí, hiciste una pregunta vos me dijiste, sí, sí. Vos me dijiste eh, pero qué es un curso de milagros, cómo es, bueno, vamos con, a contarle un chiquitito la historia, no le vamos a hacer promoción porque no, no es mi interés hacerle okay. promoción, todo okay. lo contrario. Okay. Pero para, para aquellas personas que se encuentren con el libro Un curso de milagros o con estas siglas U, C, D, M, eh, sepan que es un libro que escribo, escribió una, una mujer que se llamaba Helen con Schuckman eh, y esto fue escrito entre los años 65 y 72. Eh, para, que lo, para que lo sepan, Jesucristo hace, vino hace dos mil años, tiene una iglesia hace dos mil años, pero resulta que esta mujer escribe un libro hace apenas 50 años atrás. Esta, esta autora afirmó eh, escribirlo después de haber escuchado una supuesta voz que le dijo: He aquí un curso sobre los milagros, por favor escriba. O sea, esto pasó así, supuestamente, dice esta mujer. Después de su muerte, en el año 81 creo que fue, eh, la fundación que se había creado, que se llama la Fundación para un Curso de Milagros, empezó a difundir lo que ellos dicen, lo que ellos consideran es un único, y quiero que presten atención a esa palabra, un único, eh, nosotros sabemos que está el Evangelio, pero bueno, esta persona escribe un libro, esta fundación sale a promocionar y dice, que promociona un libro que ellos consideran es un único, remarquen esa palabra, único, universal, eh, re remarquen también esa palabra, único, universal sistema de autoestudio y pensamiento espiritual que enseña que el camino hacia el amor y la paz interior es a través del perdón. Uno lo lee, esto dice... Bien. Wow. Se se escucha bonito. Claro, se escucha bonito Jesucristo, es cristiano. O sea, un único y universal sistema de autoestudio y pensamiento espiritual que enseña que el camino hacia el amor y la paz es a través del perdón. Ahora, de esta supuesta realidad que vive esta mujer, que vivió esta mujer, Franz, nos podría surgir esta pregunta, porque de hecho podría surgir esta pregunta, ¿no? A ver, ¿qué problema hay que una persona escriba un libro? Punto uno. Eh, ¿Cuántos santos o cuántas personas de la iglesia han escrito libros que supuestamente son libros eh, que fueron eh, dictados o que fueron eh, narrados? Apariciones marianas, el mismo Jesucristo. Podríamos poner el ejemplo de, de, de Santa Faustina Kowalska, de. de de la Divina Misericordia, que está todo su diario. ¿eh? Entonces uno podría decir, ¿y cuál es el problema de que esta Helen Schuckman haya escrito este libro? No hay ningún problema, gente, no hay ningún problema. De hecho, cualquiera puede escribir un libro. La cuestión está en que esto es lo que tenemos que aprender a discernir los, los cristianos. El resto, vuelvo a repetir, para el resto esto no va. Para los cristianos, tenemos que aprender a discernir qué cosa. A lo largo de estos 2.000 años de historia, Franz, esto lo sabemos todo, pero se nos olvida, por eso está bueno refrescarlo, recordarlo, bah. a lo largo de estos 2.000 años de historia, en la vida de la iglesia, o sea, han aparecido muchísimas personas que decían haber escuchado a Jesús, haber hablado con, eh, con San José, con María, ¿no? ¿Y qué, qué hizo siempre la iglesia? Y esto es lo que tenemos que aprender. ¿Qué hace la iglesia cuando aparece algo así? Lo analiza en torno a la revelación, o sea, a la luz del Evangelio y a la luz de la sagrada tradición o del magisterio de la iglesia, como le quieran llamar. ¿Eh? Entonces, la iglesia es la que toma esto, lo analiza, lo pone, ¿eh? lo pone a la luz del, del Evangelio, a la luz del magisterio de la iglesia, y ahí te va a decir, esto es de Dios o esto... Al menos sabemos que no es de Dios porque no coincide con lo revelado por Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo nos dejó una revelación. Entonces nosotros somos fieles a esa revelación. ¿Esto que, que escribió esta mujer coincide con lo que reveló Dios en su hijo? No, no coincide, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que entender que es bueno ver qué dice la iglesia de esto. ¿eh? ¿Por qué? Porque cualquiera podría... Querer escribir algo de parte de Dios, o decir esto que escribí viene de Dios, y esto podría confundir y dividir. Y ahí yo creo que está y entra lo que decías recién. El caso, por ejemplo, del, del, del libro del mormón. Ese es, un, ese, ese es otro caso de una persona que supuestamente escuchó. No, y, 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 tomando el ejemplo, es se le presentó un ángel de luz y la misma palabra decía que, que aunque viniera un ángel de luz eh, rechazada porque no era, no era Dios, o sea, la palabra el, el problema que yo voy viendo y, y espero que se desarrolle mejor, es que eh, primero que confunde a la mayoría, y yo diría eh, se empieza por los más sencillos a los, y a los más resentidos a lo más sencillo es por qué, porque si no han podido leer la Biblia, si son gente que, que, que no tiene los recursos, pues empiezan a engañarse. Es decir, yo estoy el testigo de algunos, pero también a los resentidos. ¿Por qué? Porque muchos que quieren, no sé, sobresalir o que le negaron algún sacramento en la iglesia, sea porque no tenía que recibirlo o sea por. Bueno, no, no puedo juzgar una situación en particular, lo que sí estoy tratando es poner el ejemplo. Ellos quisieron obviamente y, y por eso te, te traía el libro este tipo de literatura muy al contrario de la iglesia y recordamos aquí Juan 21, está haciendo lo contrario, está dividiendo la iglesia y entonces igual yo siento por lo que hemos ha expuesto y, y Puch pues, nos ha hecho muy bien está dividiendo la iglesia o sea, está diciendo eh, Cristo no existe. O, o Cristo no existió. O, ¿O para qué ir a la iglesia si, si yo puedo tener mi relación con Dios? Es, realidad, es lo que pasó. En realidad, tácitamente no lo dice así. No, no es que no lo va a servir jamás. Tácitamente no lo dice así. Pero es todo una. Que ahora nos vamos a meter, vamos a ver dos cositas, tres. Tampoco nos vamos a meter de lleno en todo el manual. Son tres libros de, tu, de un solo libro. Ahora les voy a explicar eh, eh, cómo se divide y toda esa parte. Eh, pero, Franz, bien, bien dijiste. Jesús nos dejó el Evangelio. Eh, ¿Vos hablaste bueno. recién de, 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 de si se aparece un ángel de luz? Eso creo que está que es una cita eh, que forma parte de la palabra de Dios, que está, creo que en Gálatas. En Gálatas, me parece en que Gálatas es, correcto. no Y te lo pongo porque ella escuchó sonidos, escuchó voces, dijiste. Por eso no, lo, lo, lo saqué a aclaración. Sí, sí, y es más, creo que Pablo dice hasta: si, si se aparece uno de nosotros, o sea, de los apóstoles, lo dice. tampoco, claro, tampoco lo escuchen. O sea, si no trae esto mismo, no lo escuchen. Eh, yo, yo creo que tenemos que, que, que ser un poco más eh, adultos. Eh, eh, como, como cuando estamos en casa, ¿no? ¿Cuántas personas, vamos a poner un ejemplo claro como para que se entienda, eh, tenemos que entenderlo todo? ¿Cuántas veces estamos en casa, la puertita está cerrada y golpean la puerta? ¿no? Y, y a lo mejor uno abre la puerta y ahí afuera hay una persona vestida de, de, de policía, que dice, traigo una, una orden de, no sé, de allanamiento, tengo que ingresar a su casa. O sea, una persona normal, una persona coherente, dice, no, no espere, ¿y de qué? ¿Y ¿Por qué? Y no, no espere, qué sé yo, déjeme llamar a la policía, a ver de qué está. No, pero yo soy la policía, bueno, no espere, no, tú, porque sabe que a, a, ahí hay algo raro. O sea, sí. no, no, está bien, está vestido de policía, pero eso no quiere decir que sea policía. Entonces, uno se resguarda, se cuida, por más que ahí adelante esté alguien que me, supuestamente me tiene que cuidar porque, porque está revestido. De, 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 la de, autoridad. De, de la autoridad. Pero uno dice, no, duda. En esto debiera pasar lo mismo. ¿En qué sentido debiera pasar lo mismo, Franz? En que, a ver, volvemos a lo de antes. Jesucristo vino al mundo, reveló algo, ¿eh? Eh, fundó, creó, instituyó una, una iglesia, eligió a personas, las puso en un cargo ministerial, las mandó a, a una eh, a acción concreta, Le dio, les dio autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad. O sea, Jesús nos reveló, nos dejó algo concreto. La pregunta Correcto. del millón, esto que me llega a mis manos, este libro que se presenta como hermoso, ¿esto me acerca a lo revelado por Cristo? Primera pregunta, yo creo que esto se lo tendría que hacer. Todo cristiano, con cada cosa que le llega a su mano. Amén. ¿Esto me acerca a Jesucristo? ¿Me acerca a lo revelado por Cristo? ¿Me acerca a la iglesia? ¿O esto me, me está queriendo cambiar el chip, no? Me saca un chip y me pone otro. Segunda pregunta que yo me, me, me podría hacer o me debería de hacer ante una situación así. Un curso de milagro, ¿me lleva a, a vivir con mayor profundidad eh, la relación con Dios. Correcto. O sea, vos tenés, vos sos cristiano. Entonces, eh, esto ¿me, me ayuda a profundizar mi fe cristiana. Ajá. Y, y yo creo que eso aplica no solamente para, para, para el católico eso no solamente aplica para el católico o sea, aplica para todo el cristianismo en general eh, no todos los que eh, vamos a ver cómo lo digo para hacerlo no tan divertido no todos los que se hacen llamar iluminados en realidad son iluminados por Dios incluso segunda de Corintios no, no me, la toda porque no recuerdo creo que el capítulo 11 eh, y, y, y es lo que yo te decía, por eso lo había sacado se disfraza Satanás de ángel de luz. Por eso es tan importante eh, esto que estás hablando, de aprender a discernir, de, 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 de abrir los ojos, de no ser tan crédulos a, a la primera. Entonces, eh, no todo aquello que, que, que nos llegue a nosotros es, viene de Dios solamente porque viene con una cruz, ¿verdad? Sí. Primero, que haya pasado por la iglesia, lo dijiste, excelente. Y segundo, si no tenemos este conocimiento, que tengamos la malicia para, para verificarlo, ¿verdad? ¿Por qué? No todo lo que está escrito nos va a conducir a Dios. Ahí existen muchas falsas doctrinas. Muchas cosas que no nos van a llevar a Dios. Eh, sí, Franz. Eh, la verdad que también... Volvemos, vos decían, recién decías de, de esta cuestión de. Eh, de que esta mujer escuchaba voces, ¿no? Sí. Decirle a la gente. A ver, no, no podemos juzgar a nadie porque todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia, eh, todos hemos metido la pata, yo primero y puedo levantar las dos manos, las dos piernas si quieren, porque. He equivocado en, en prácticamente todo. Eh, a ver. Esta persona, esta persona, solo para, para, para poner acá, ¿no? Es una persona que estuvo vinculada al judaísmo. ¿Qué quiere decir? Nada, no, culturalmente estuvo vinculada al judaísmo. También estuvo vinculada al presbiterianismo. No. Pero ella se definía atea. Y esto no es menor, o sea, hay que, hay que también considerarlo, ¿no? Sí. Y esta persona, antes del, yo les dije que en el 1965 escribe el libro, antes de 1965, ella había tenido sueños extraños, había visto luces y había oído voces. Eh, y ellos, o sea, esta mujer con su esposo, no se habían quedado como conformes con esta situación que estaban viviendo. Entonces, para tratar de aclarar esto que le estaba pasando, deciden visitar, y acá quiero que presten atención, porque ella, ella va a visitar una asociación que a mí me deja muchas dudas, pero bueno, lo vamos a decir así, una asociación que es Asociación para la Investigación y la Iluminación. Eh, en Virginia Beach. Esta, esta asociación estaba dirigida por el, id, el hijo que quienes eh, son, eh, conocen de Nueva Era y de toda esta cuestión del, del channeling y del, de los mediums que ahora vamos a hablar un poco. Esto estaba dirigido por el hijo de Edgar Kaise. Si, si alguno conoce de Nueva Era, le va a recontrar re remil sonar este nombre. Porque esta persona Inclusive influyó muchísimo en, la, en todo lo que es la litura, literatura del, del canalismo. que van a, O sea, ustedes van a decir, ¿y qué es el canalismo? Porque qué es el channeling. Bueno, los que hacen nueva era, los que están eh, influenciados o vinculados a la nueva era, esto que les estoy diciendo lo conocen muy, muy, muy bien. Y ahora, Franz, nos vamos a meter si querés. Pero, a ver. ¿La iglesia está de acuerdo con el canalismo? ¿Qué es el canalismo? Eh, porque... Explícanos, Franco, explícanos. Por favor. Bueno, a ver, en, en, el, en, en el mundo de la nueva era hay mucho de esta cuestión que está tomada también del cristianismo, en parte. Ustedes recordarán a un Jesucristo que manda a sus apóstoles a imponer las manos. Eh, manda a los apóstoles a um, no sé si recuerdan ustedes manda a los apóstoles a, a, a sanar enfermos a liberar endemoniados a imponer las manos entonces quienes hacen quienes hacen y practican nueva era no en todas las prácticas pero en la gran mayoría barras Saxes, eh, en reiki y más y, y más, eh, y más. Eh, sanación pránica, bueno, no sé, muchísimas, muchísimas. En mi canal tengo desarrollado muchísimas. Toda esta gente impone las manos y en esa imposición de manos se da esto del, eh, como decía recién, del channeling, del canalismo, del canalizar eh, una energía, por decirlo así, ¿eh? una energía concreta que ellos definen, ¿eh? universal, bueno, tendremos que meternos de, de lleno en eso. Eh, y a, a eso se le llama canalismo. Ahora, yo les decía recién, esto lo practica gente a la que se le llama mediums. Y quiero que presten atención a este término porque eh, la iglesia ya lo define de una manera. Yo busqué y me lo traje y me lo anoté para, que, para contarles a ustedes. Si buscan en el diccionario de la Real Academia Española, el de la RAE, ¿qué quiere, qué quiere decir medium? Se van a encontrar con esto. Lo leo como está escrito, persona que supuestamente puede ponerse en comunicación con el espíritu de un muerto. O sea, una persona que se comunica con seres del más allá. Si querés quitar la palabrita muerto, quítala. Acá hay una cuestión a la que tenemos que prestar atención. Numeral, desde el 2100 en adelante, desde el 2100 en adelante, los numerales... Eh, van a hablar de la adoración, del culto de adoración únicamente a Dios, ¿eh? y después de ahí para abajo va a ir hablando de la irreligión, de la superstición, de la adivinación, de, de todos esos tipos de prácticas que se presentan en nuestra sociedad, que están ahí presentes, y que la iglesia tiene una explicación, un modo, y va a decir sí o no. ¿eh? Esto se puede, esto no se puede. El numeral 2116. El 2115 me encanta, pero me voy a meter en el 2116. Dice algo. Eh, la consulta de, y ahí engloba, ¿no? Horóscopos, astrología, quiromancia, interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión. Y acá viene, ¿no? El recurso a mediums, a esta gente que hace este channeling, este, esta canalización. El recurso a mediums encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, sobre la historia y finalmente los hombres a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Todo esto que les acabo de decir está en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. O sea, para la iglesia, esto que acabo de... De, 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 de decir para la iglesia esto no, esto no, y, 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 y no. Y si eh, quieren que les explique para que lo vayan a buscar ustedes, vayan al, al libro del Deuteronomio, capítulo 18, verso 10, libro de Jeremías, capítulo 29, verso 8, y se van a encontrar en la palabra de Dios un Dios que prohíbe esto, concretamente, lo prohíbe. Eh, Franz, Franco, hace, sí. hace, hace una cosa, eh, porque me surgió un, una cuestión que tengo que resolver. Un segundo, hace un comentario, un minuto, y yo regreso, porque estamos en vivo y tengo que, tengo que hacer. Eh, y hoy hemos que tenido que interrupciones por ambas partes. ¿eh? Vamos bien. a, ok, de acuerdo. Vamos a, a, a ubicarnos entonces. Lo que la iglesia está diciendo a través de, de, de estos anexos que acaba de leer Franco, eh, ¿Por qué la iglesia no apoya la, la, un curso de, de milagros? En primer lugar, porque se tiene un concepto muy diferente de lo que es un milagro. Y eso tenemos que entenderlo. Por eso le, la primera parte le preguntaba ya a Franco: ¿por qué eh, era un curso de milagros? Porque si, normalmente nosotros tenemos la concepción de, del milagro como. Como la acción de Dios a través de esto y de otro. Y entonces, este curso de milagros está presentando en un concepto completamente opuesto, diferente a lo que la iglesia enseña que es un milagro. Pero ahí no se queda. Este, además, este este, este tipo de, de, de acción, este que llamamos el UCM, es panteísta, es decir, que la creencia de que todo es Dios o en ocasiones que todo está en Dios y Dios está en todo, es el famoso panenteísmo, y entonces todo elemento del universo es divino y la divinidad está presente por igual en todo, igual un árbol, un animal las personas, todos somos dioses, yo soy mi Dios y, y, y todos son dioses. Esta visión simplemente no tiene cabida. Dios como ser distinto en el sentido del teísmo clásico. Entonces ya quitamos, borramos al Dios trinitario, al Dios persona para ponernos en el plano de un Dios impersonal. Franco estaba tratando de explicar. ¿Por qué la iglesia no apoya estas prácticas? Porque ve que te has tomado eh, del catecismo de la iglesia. Exacto, exacto. Y, no, y, y Franz, eh, ya que nos metimos en esa parte de explicar, uh -huh. eh, vuelvo a lo, a lo que decía recién del, del channeling o canalismo, eh, de esta cuestión de los mediums. Eh, esta, este, este curso de milagros que está muy relacionado, vuelvo a repetir, con toda, tiene toda una influencia de, de, de nueva era, pero a su vez tiene toda una, influ una influencia de, de lo que les decía al principio, del gnosticismo. Eh, que, que es cuando estos, a ver, eh, en esto del channeling que decía recién, estos mediums, estas personas, eh, estos no sé cómo decirlo, Estas, estos mediums psíquicos eh, sostienen que actúan como canales de información de otros yoes, así vamos a ponerlo, o sea, okay. que son personas o entidades incorpóreas eh, eh, que están en, viviendo en otro plano. Y, y, y esto, Franz, eh, es... Es muy peligroso. Y ya lo decía Karina hace un año atrás, cuando la, cuando, porque ella lo vivió en carne propia, lo padeció, se ganó gracias a, a estas prácticas, se ganó eh, toda una infestación eh, satánica que ella ya contó de lo que fue su, su, su liberación. Sí. Y, ¿Y por qué? Porque nos pone en relación, o sea, est estas personas que practican esto, que a lo mejor lo hacen con de, de, de buena voluntad. Con, con las mejores ganas de, de hacer el bien a los demás, se ponen al servicio de estos seres diversos que, que desconocen, que se pueden presentar como una entidad que supuestamente va a hacer el bien, ¿eh? pero que en definitiva nosotros no conocemos, no, no podemos saber quién es. ¿Cómo es? Y aparte que para nosotros lo leímos recién del catecismo, esto está prohibido. La consulta a un muerto, la consulta a alguien fuera de Dios está prohibido. Y, y que no se me vengan a resentir de que la iglesia prohíbe. Es que no se trata de una prohibición por, por prohibición en sí misma, ¿verdad? Estamos hablando de, de sustituir a Dios. Y eso yo quiero eh, eh, dejarlo bien claro. Este tipo de prohibiciones son porque se está tratando de sustituir a Dios por cualquier otra cosa, por otros dioses. Y si solamente hay un dios, decir claro, decirle tierra, por eso a mí me gusta, a mí se me olvida mucho, pero Franco siempre lo dice, este programa va dirigido al cristiano, no ha dirigido al ateo, no ha dirigido a, a personas con una creencia diferente. Pero entonces estaríamos metiendo acá a cualquier cosa en lugar de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Es así, Franco, ¿verdad? Es así, es así. Ahora, Franz, eh, yo les voy a leer, y esto sí lo voy a leer: eh, ¿qué, ¿qué dice la, la filosofía, la doctrina, la enseñanza de, de un curso de milagros? Con lo que se van a encontrar si leen el libro. Yo tomo dos fragmentos que me parecen. Que, que nos pueden arrojar luz. Comparemos, ¿no? Lo revelado por Jesús, lo revelado por la iglesia, lo que sostiene y enseña la iglesia durante dos mil años. Repetimos, somos cristianos, por lo tanto, vamos a ponerlo a la luz de nuestra doctrina, de nuestra fe. Y ustedes solitos saquen las conclusiones. Yo lo leo tal cual está escrito. Voy a leer el primero y Fran te paso para leer el segundo. Perfecto. Dice: Según un curso de milagros, Dios es una mente. Escuchen, eh. Dios es una mente, para ellos es una mente. O si se prefiere, un espíritu impersonal. ¿Es igual a nuestra doctrina cristiana esto? No, para nada. O sea, ellos lo presentan como que Dios es una, una mente, ¿no? como un pensamiento, un gran pensador, ¿no? Eh, pero no es persona. Es impersonal. Y escuchen, ¿eh? escuchen porque si vamos a la historia, nos vamos al año 100, nos vamos a encontrar con esto. Dice, este Dios que es espíritu impersonal, solo ha creado al Hijo, no al mundo. Nosotros, nuestra Biblia inicia diciendo, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Pero ellos dicen, bueno, esta persona iluminada hace 50 años atrás escribe que Dios es impersonal y que solo ha creado el Hijo, pero no ha creado el mundo. Y sigo leyendo, este habría aparecido por emanación. Y dice, Jesucristo, escuchen, Jesucristo no es el único Hijo de Dios, sino el primero consciente de ello. ¿Tiene algo que ver esto con, doctrina, con nuestra fe cristiana? No, para nada, no, completamente bueno, desviado. Fíjense, fíjense cómo, cómo esto es veneno, esto es veneno puro, porque una persona mal formada, una persona que ignora eh, la, la doctrina, esto empieza a corroer, a corromper, a meter un montón de preguntas y dudas para con su fe. Ojo, hermanos. Recién había un comentario, lo voy a poner en pantalla. Gonzalo, no está el apellido, pero dice Gonzalo, escribe en YouTube. Una compañera de colegio empezó el curso y no terminó bien, la verdad, dice. Bueno, supongamos que, que no terminó bien por otra cosa, que un curso de milagro no tuvo nada que ver. Vamos a seguir leyendo y, 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 y vamos a discernir juntos esto, ¿no? Eh, entonces, un Dios que es mente, que es impersonal, que creó al Hijo pero no creó al mundo. Y dice que no tiene solo un único hijo, sino que Jesucristo es el único que se dio cuenta. Es que... Así de claro, se lo, se, lo, se lo paso en castellano. Dice, el hijo se habría dormido y soñado ser creador como Dios mismo. Por lo mismo se reconoce distinto de Dios, aunque su yo aspira a ser Dios. Sí, no. Para nosotros es Dios y es hijo de Dios. Para ellos es distinto Dios, aunque su yo aspira a ser Dios. Sigo, para despertarlo, Dios hizo salir de sí mismo al Espíritu Santo, que queda reducido a la voz de Dios dentro de cada uno de nosotros. ¿Es igual a la doctrina cristiana? No, no, mira, ni, ni siquiera para lo necesario. Bueno. Una vez despierto, el Hijo Jesucristo cae en la cuenta de su culpa. ¿Culpa? Bueno, a saber, su separación de Dios. ¿Querés seguir leyendo vos, Franz? ¿O sea, ah, ya, no ya que me lo pasaste, pues... Dice así, millares de egos, los hombres, nosotros, nacieron de esta creencia o sueño. O sea, nosotros somos producto de un sueño. Sigamos. Los cuales se identifican con su cuerpo físico y se creen equivocadamente separados de Dios, a pesar de ser fragmentos del Hijo de Dios. Eh, eh, no, no. Sigo leyendo porque si no voy a soltar la risa y, y no quiero ser malcriado con los, con los hermanos que nos escuchan. La existencia del ego o del yo depende de su falsa creencia en su separación de Dios. O sea estamos en un claro panteísmo. El pecado y la culpa consisten en esta separación, en que nos separamos de Dios, pero como es un sueño, pues no son reales. Pues que existen solo en sueños. Jesús no murió por nuestros pecados porque nuestros pecados no existen, entonces si no existen cómo va a morir Jesús por nuestros pecados sea, claro, Jesús viene nos, nos pienso yo es la creencia Jesús viene a morir aquí por algo que, que ni siquiera tenía sentido y termina esta parte tampoco existen las enfermedades la muerte etcétera a no ser en cuanto soñados Franz volvamos a repetir eso me parece dijiste recién Jesús no murió por nuestros pecados pues, a ver eso a, no ver, existe. a ver, vos que estás del otro lado, ¿eh? vos que sos una de esas personas que está mirando este contenido y, y a lo mejor está enojado diciendo por qué al final la iglesia nos prohíbe, no nos deja vivir nada, no nos deja hacer nada. A ver, hermano, dos dedos de frente, ¿eh? dos, dos, con dos dedos de frente y con una mano en el corazón. Esto no pone en jaque, no pone en juego toda la estructura de la fe. Cristiana. Estamos hablando de que te presentan un Dios que no es trinitario, que no es persona, eh, que es una un pensamiento, una mente, o a, a un hijo Jesucristo que no es Dios, que aspira a ser Dios pero que no lo es, que en parte eh, es su culpa, que vino acá pero no para para redimirnos de nuestros pecados porque los pecados no existen. O sea, a ver. No hay nada de compatibilidad con nuestra fe cristiana. Punto. ¿no? Después, en tu libertad, querés vivir tu vida con un curso de milagro, Hacelo, pero eh, está clarísimo. Pero esto, no que es cristiano. Esto no es cristiano y esto no te va a hacer eh, tener una experiencia de fe en Dios, en este Dios trinitario, revelado en su Hijo Jesús. Esto pone, a ver, esto acá es, claramente es, es poner un libro en donde yo lo resumo, yo creo que con una sola frase resumo el libro. Yo podría haber dicho, Jesucristo les mintió. Sí. Punto. Después si quieren, leen el resto. Jesucristo les mintió, muchachos. Porque Jesucristo no es Hijo de Dios. Eh, Jesucristo eh, eh, habla de un padre, pero que en realidad es un pensamiento, no es una persona. O sea, esta persona nos está diciendo en la cara con este libro, eso, y vos cristiano lo estás tomando y te lo estás poniendo en tu vida como que es maravilloso, majestuoso, fantástico, porque habla de amor y perdón. A ver, que podamos comprender discernir. No es joda, es. No, esto no, no, es, no es joda. Porque vuelvo a repetir, una persona formada, yo agarro esto, lo leo y digo, bueno, no porque sea nadie, digo, porque hago ese, ese ejercicio al que te invito a que puedas hacer vos. Evangelio, un curso de milagros. Magisterio de la Iglesia, un curso de milagros. O más fácil, si no querés hacer eso. Más fácil. ¿Qué dice la iglesia de un curso en milagros? Y ya está, sale todo. Hay documentos de la iglesia. Jesucristo, portador del agua de la vida, un documento del año 1985, buscalo, del Papa San Juan Pablo II, buscalo, habla de todo esto, alertando al mundo. No, no, porque no es compatible con la fe, no porque no quiera, porque es perjudicial para vos, porque te quita tu fe, automáticamente te borra todo. Te está tirando en contra más bien de la fe este, este, um, es que, mira me quedo sin palabras y, y sabes qué es lo que más me preocupa saber que hay gente que, que hasta se tira a defender este tipo de doctrinas o sea para mí eso me, me, me suena increíble, realmente me suena increíble Franz van 57 minutos de programa wow, rapidísimo eh, se pasó volando, sinceramente se pasó volando, es un tema, eh, un tema, vuelvo a repetir, van a, ver los, van a ver los comentarios. Ustedes mismos van a ser eh, testigos de los comentarios, de, de cristianos. Eh. No te estoy hablando de budistas, de hinduistas, no, no, de cristianos que están viviendo eh, esto con mucha alegría y que están muy enojados de que se les. Se les quiera alertar, se les quiere enseñar. Volvemos a repetir: tu libertad hace lo que quieras, sos libre. Pero mi obligación, la obligación de Franz, la obligación de todo cristiano coherente es enseñar al que no sabe ¿eh? y es. decir la verdad, porque en esto estamos. ¿eh? Hay que enseñar la verdad, no el error. Entonces, vos que estás ahí del otro lado, ayúdanos había preparado hay tres hojas más para compartir pero no vamos a seguir, Fran porque 58 minutos Sí, son mucho es mucho eh, tiempo En realidad agradecerles también a esta doña Luisa, está Carlitos Ortega, está Antonio de Valencia me llamó la atención algo que decía por ahí Carlitos que precisamente lo que tú acabas de decir, debemos corregir nuestro prójimo con más y humildad, y muchas veces será difícil hacerlo, pero en esos momentos podemos acordarnos de lo que dice el apóstol Santiago al final de su carta. El que endereza a un pecador de su mal camino salvará un alma de la muerte y consigue perdón para muchos pecados. Y es cierto, por eso hay que entenderlo, por eso eh, me gustó mucho porque fue casi las mismas palabras que, que usaste tú, Franco. Exacto. Pero eh, puesta por don Carlitos Ortega que, que es un acompañante de, de estos programas. Exacto. Hermanos, eh, ayúdennos a compartir, no porque, que, porque nosotros querramos ser, no, 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 porque, porque este, este mensaje, o sea, si, si ustedes buscan, eh, hay po poco en la red dando vuelta que, que alerte de, de este mal, porque en realidad esto para un cristiano no formado, un cristiano no preparado, un cristiano tibio en, en, en su fe, esto es... La gota que, que hace que rebalse el vaso y automáticamente esta persona se pierda o pierda su fe. Y ustedes no saben, no tienen idea lo que es, lo que es después volver a evangelizar, reevangelizar a una persona que se fue de la iglesia, sea evangélico, sea testigo de Jehová o, o, o se haya metido en cualquiera de estas sectas, porque también son sectas de la nueva era. Entonces. Eh, antes de que pase eso, antes que den ese paso, eh, eh, ayúdenos a que esto llegue a más personas y que estas personas puedan valerse de, de esto. Que lo único que dijimos que fue, a ver, darle herramientas para que ustedes puedan hacer un discernimiento. Es, no les estamos diciendo, no es bueno por esto, es malo. Por... No, no, discernan a la luz de la verdad. Nosotros creemos en un Dios trinitario. Ellos nos, nos presentan un Dios que es una mente, que no es persona, a, a un Jesucristo que es hijo de Dios, pero que no es Dios, que aspira a ser Dios, o sea, un, un Jesucristo que no nos salvó, un Jesucristo que no vino a, a redimir nuestros pecados, o sea, nos están diciendo justamente lo que les dije, como que les mintieron, muchachos, y, y nosotros, eso es, es una grandísima ofensa y a su vez una grandísima herejía, ¿no? Así es. Entonces, que la la de nuestro tiempo entonces eh, hermanos eh, nada ánimo con esto y, y ayúdennos a llegar a más personas que este mensaje llegue a todos aquellos cristianos no importa que estén o no practicando esto vivo en un pueblo de 2000 habitantes les puedo garantizar que muchísimos cristianos de acá porque los conozco practican viven leen y están muy felices con un curso de milagros y eso lo triste pues bueno Franco, agradecerte una vez más eh, has hecho un trabajo excelente hemos, para, para hemos, bueno, hemos yo, yo, yo pienso que tú ayudas más de lo que yo ayudo a veces eh, agradecerte en verdad compartan no se queden ahí, corrijamos cuando hay que corregir y aceptemos cuando debemos ser corregidos todo para la gloria y el amor de nuestro Señor. Amén. De mi parte es todo. Hasta la vista de hoy en ocho en este diálogo entre hermanos. hermanos Muchas gracias. Eh, no, para 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 para. Ay, sí 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 sí. ¿Qué, va, ¿Qué vamos a tener en, en la semana del de, entre el 19 y el y el 24? ¿Qué va a haber en Ra y en toda la, la comunidad de páginas hermanas que nos que nos ayudan a distribuir nuestro contenido. Esto, esto prestale atención, hermano, porque esto te va a servir. Nos va a servir a todos, en realidad. A mí me va a servir Amén. mucho. Amén. Eh, va a haber un retiro de Navidad, un mini retiro de Navidad, un, un par de horitas, en donde vamos a, a, a poder vivir el verdadero espíritu de la Navidad. No lo que estamos tan... Llenos en el mundo, ¿no? Que nos bombardean todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo con cosas que, que, no, que, que, que no es la Navidad. Entonces, eh, anda mirando, estate atento, vamos a ir publicando, vamos a ir contando próximamente cómo va a ser esto, cuándo va a ser. Hay una, hay una modalidad hermosa por haber un poco de juegos para poder crecer en la fe, tener que responder un par de preguntas, todo eso va a ser en vivo, eh, va a estar muy lindo. Por eso. Te invitamos a que vayas estando atento para que nos acompañes. ¿Eh? Queremos que seas parte de esta familia. Ajá. Inclusive vas a poder hasta participar del en vivo. ¿Eh? Vas a poder hasta a participar con nosotros acá en vivo eh, y, y bueno y contarnos y, y, y vivir esto, ¿no? Eh, prepararnos para vivir esto que, que es hermoso, que es el nacimiento de nuestro Señor y que muchas veces pasa Desapercibido. Así que siendo, bueno. Siendo el homenajeado, ni siquiera lo invitamos, ¿verdad? Ni siquiera lo invitamos. Eh, a todos, gracias. Nos vemos entonces, Franz, cuando? ¿La semana próxima? ¿Martes? Dios, Si Dios así lo permite, la próxima semana estaremos acá. Gracias a todos. Eh. Chau, chau. Bendiciones. Chau, 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 chau.